¿Alguna vez has deseado despertar con una cintura más delgada sin tener que pasar horas en el gimnasio o seguir dietas extremas? La grasa abdominal no solo es un tema estético, sino también de salud. Si estás cansado de luchar contra esos centímetros de más alrededor de tu abdomen, este artículo es para ti. Aquí te presento 7 métodos caseros que prometen resultados sorprendentes y, lo mejor de todo, sin complicaciones. Bienvenidos a Vivir Saludablemente, tu canal de salud física y mental. Comenzamos. 1. Café con limón en ayunas. Imagina empezar tu día con una bebida que no solo te despierte, sino que también acelere tu metabolismo. Sí, estoy hablando del café con limón en ayunas. ¿Cómo funciona? El café es conocido por su capacidad para aumentar el metabolismo gracias a la cafeína, mientras que el limón es un potente desintoxicante natural. Juntos, crean una combinación explosiva para quemar grasa. Preparación. Prepara una taza de café negro sin azúcar. Añade el jugo de medio limón. Bebe esta mezcla en ayunas. Muchos aseguran que esta bebida les ha ayudado a reducir la hinchazón abdominal y a sentirse más ligeros. Pero, ¿es esto realmente cierto? Aunque no hay estudios científicos definitivos que respalden esta combinación, los ingredientes individuales tienen propiedades beneficiosas para la salud y el metabolismo. Precauciones. Es importante no excederse con el café, ya que en altas cantidades puede causar nerviosismo, insomnio y problemas digestivos. Además, el ácido del limón puede afectar el esmalte dental, así que asegúrate de enjuagar tu boca después de beberlo. Estudios y opiniones. Algunos estudios han mostrado que la cafeína puede aumentar la tasa metabólica en un 3 a 11%, lo que podría contribuir a la pérdida de grasa. Sin embargo, la combinación específica de café y limón no ha sido ampliamente investigada, por lo que sus beneficios son en gran parte anecdóticos. 2. Shots de jengibre, cúrcuma y pimienta negra. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los shots de jengibre? Estos pequeños pero poderosos elixires están diseñados para darle a tu cuerpo un impulso de nutrientes concentrados. ¿Por qué funcionan? El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y termogénicas que ayudan a quemar grasa. Cúrcuma, conocida por su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la digestión. Pimienta negra aumenta la biodisponibilidad de la cúrcuma y mejora la digestión. Preparación. Ralla una cucharadita de jengibre fresco. Añade una cucharadita de cúrcuma en polvo. Espolvorea una pizca de pimienta negra. Mezcla todo con un poco de agua y bébelo de un solo trago. Beneficios. Estos ingredientes no solo ayudan a perder grasa abdominal, sino que también mejoran tu sistema inmunológico y combaten la inflamación. Advertencias. Debido a su fuerte sabor, estos shots pueden no ser del agrado de todos. Además, es importante no consumirlos en exceso, ya que pueden irritar el estómago. Profundizando en los ingredientes, el jengibre ha demostrado en estudios su capacidad para reducir el hambre y aumentar la termogénesis, lo que puede conducir a una pérdida de peso. La cúrcuma, con su compuesto activo la curcumina, ha sido estudiada por su potencial para reducir la grasa corporal y combatir enfermedades inflamatorias. 3. Agua de pepino y menta. ¿Te gustaría una bebida refrescante que también te ayude a desintoxicar tu cuerpo y perder grasa? El agua de pepino y menta es la respuesta. ¿Cómo ayuda? El pepino tiene un alto contenido de agua y fibra, lo que ayuda a mantenerte hidratado y sentirte lleno. La menta, por otro lado, mejora la digestión y añade un toque refrescante. Preparación. Corta un pepino en rodajas finas. Añade un puñado de hojas de menta fresca. Coloca todo en una jarra con agua y déjalo reposar en el refrigerador durante la noche. ¿Qué esperar? Bebiendo esta agua durante el día, te mantendrás hidratado y ayudarás a tu cuerpo a eliminar toxinas. Además, es una excelente manera de reducir el consumo de bebidas azucaradas. Estudios y beneficios adicionales. El pepino es bajo en calorías y alto en nutrientes esenciales como el potasio, lo que ayuda a regular la presión arterial. La menta, además de mejorar la digestión, puede ayudar a aliviar el estrés, lo cual es importante para el control del peso. 4. Té verde con limón.
El té verde es conocido mundialmente por sus beneficios para la salud, y combinado con limón, se convierte en una poderosa bebida para quemar grasa. ¿Cómo funciona? El té verde contiene antioxidantes llamados catequinas que ayudan a acelerar el metabolismo y quemar grasa. El limón no solo añade un sabor delicioso, sino que también mejora la absorción de estas catequinas. ¿Preparación? Prepara una taza de té verde. Añade el jugo de medio limón. Bébelo caliente o frío según tu preferencia. Bébelo caliente o frío según tu preferencia. Beneficios. Este té no solo te ayudará a quemar grasa, sino que también mejorará tu digestión y te dará un impulso de energía natural. Advertencias. Evita beber té verde en exceso, ya que puede causar insomnio y otros problemas debido a su contenido de cafeína. El té verde ha sido objeto de numerosos estudios que demuestran su eficacia en la pérdida de peso y la mejora de la salud cardiovascular. Las catequinas en el té verde, junto con la cafeína, han mostrado un efecto sinérgico en la quema de grasa. 5. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana es otro remedio casero popular para la pérdida de grasa abdominal. ¿Por qué funciona? El vinagre de manzana ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a suprimir el apetito, lo que puede llevar a una reducción de la ingesta calórica. Preparación. Mezcla una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua. Bebe esta mezcla antes de las comidas principales. Beneficios. Este simple hábito puede ayudarte a reducir la grasa abdominal y mejorar tu digestión. Advertencias. El vinagre de manzana es muy ácido y puede dañar el esmalte dental y la mucosa gástrica si se consume en exceso. Siempre dilúyelo en agua y no excedas las 2 cucharadas por día. Estudios y opiniones. Algunos estudios sugieren que el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar en la pérdida de peso. Sin embargo, como con muchos remedios caseros, es importante usarlo con moderación y como parte de un estilo de vida saludable. 6. Ejercicio en casa. HIIT, entrenamiento intervalico de alta intensidad. No podemos hablar de perder grasa abdominal sin mencionar el ejercicio. Pero no necesitas un gimnasio para lograrlo. ¿Qué es el HIIT? El HIIT consiste en hacer ejercicios de alta intensidad durante cortos periodos de tiempo, seguidos de breves periodos de descanso. Este tipo de entrenamiento ha demostrado ser muy efectivo para quemar grasa. Ejemplo de rutina. Jumping jacks, 30 segundos. Descanso, 10 segundos. Sentadillas, 30 segundos. Repite esta secuencia por 4 o 5 rondas. Beneficios. El HIIT no solo quema grasa durante el ejercicio, sino que también mantiene tu metabolismo elevado durante horas después de terminar. Advertencias. Asegúrate de calentar adecuadamente antes de comenzar y de no exceder tus límites. El HIIT es intenso y puede ser agotador si no estás acostumbrado. Estudios y beneficios adicionales. El HIIT ha sido ampliamente estudiado y se ha demostrado que es eficaz no solo para la pérdida de grasa, sino también para mejorar la salud cardiovascular y aumentar la capacidad aeróbica. 7. ¿Dormir bien? ¿Sabías que la falta de sueño puede sabotear tus esfuerzos para perder grasa abdominal? ¿Cómo influye el sueño? La falta de sueño afecta las hormonas que regulan el hambre, aumentando el apetito y los antojos de alimentos poco saludables. Además, un buen descanso permite que tu cuerpo se recupere y funcione de manera óptima. Consejos para mejorar el sueño. Mantén un horario de sueño regular. Evita las pantallas antes de dormir. Crea un ambiente propicio para el sueño, oscuro, tranquilo y fresco. Beneficios. Dormir bien no solo te ayudará a perder grasa abdominal, sino que también mejorará tu estado de ánimo, tu energía y tu salud general. La investigación ha demostrado que la falta de sueño puede llevar a un aumento de peso al alterar las hormonas que controlan el hambre y la saciedad. Además, el sueño de calidad mejora la función cognitiva y reduce el estrés, factores que también influyen en la pérdida de peso. Entonces, ¿qué piensas de estas estrategias? ¿Cuál te gustaría probar primero? Recuerda que no existe una solución mágica para perder grasa abdominal, pero combinando varios de estos métodos, puedes obtener resultados sorprendentes. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro truco o remedio que te haya funcionado?
Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. La comunidad siempre está buscando nuevos consejos y, quién sabe, tu recomendación podría ser el próximo gran éxito.